Muchas gracias por haber venido esta tarde a la primera conferencia del ciclo que vamos a hacer durante el mes de abril sobre Mahler, a esta primera conferencia de los inicios a la primera sinfonía. Quiero agradecer a la Fundación BBVA la oportunidad de poder hablar sobre una persona, un personaje, un músico tan extraordinario como es Gustav Mahler. Y la verdad es que, reflexionando de cómo empezar a hablar a alguien, a hablar sobre alguien como Mahler, pensé, mejor voy a utilizar las palabras de una persona, de un gran compositor que estuvo cerca de él y que me parece revelador lo que dice sobre Mahler. Es en concreto Arnold Schoenberg, en un texto que se llama Gustav Mahler, y es un texto escrito en 1912, por lo tanto, un año después de la muerte de Mahler, y revisado en 1948, pertenece a su libro Estilo e Idea, y el texto comienza así. En lugar de utilizar muchas palabras, quizá debería decir sencillamente, tengo la creencia firme y segura de que Gustav Mahler fue uno de los más grandes hombres y uno de los más grandes artistas. Porque solamente existen dos posibilidades para convencer a alguien de la grandeza de un artista, dos puntos. La primera, y la manera mejor, es la interpretación de su obra. Y la segunda, y la que me veo obligado a emplear, es transmitir a los demás mi creencia en esa obra. En el texto de Schoenberg, que es extremadamente interesante sobre Mahler, es muy curioso cómo continuamente está hablando sobre la emoción que le produjo la primera vez que escuchó la Segunda Sinfonía, la emoción que le produce escuchar la Sexta Sinfonía, en comparación con otros textos que son mucho más técnicos. Y hay dos datos en esta pequeña introducción tan vehemente que son reveladores, tanto en 1912 como en 1948. El primero, la reivindicación de la figura de Mahler. Para nosotros, Mahler es un músico absolutamente asentado y perteneciente al repertorio. Y segundo, la reivindicación de la obra de Mahler como compositor. Hay que tener en cuenta que Mahler, durante prácticamente la totalidad de su vida, fue considerado un gran director de orquesta, pero no un gran compositor, un compositor mediocre. Para nosotros, desde nuestro punto de vista de hoy, de oyentes del siglo XXI y que hemos escuchado durante finales del siglo XX seguramente muchas veces las sinfonías de Mahler, nos resulta extraño pensar que desde la muerte de Mahler hasta prácticamente los años 70, donde grandes figuras de la dirección de orquesta como Leonard Bernstein, Barbirolli, empiezan a recuperar sus sinfonías, prácticamente Mahler estuvo fuera del repertorio. Para ilustrar esta afirmación, vamos a pasar a la primera de las gráficas que tengo preparadas. Este es Mahler dirigiendo. Lamentablemente no existe ninguna grabación ni en vídeo ni tampoco en audio de Mahler como director. Pero todas las descripciones coinciden en que Mahler era un director extremadamente vehemente, que se movía de una manera muy enérgica. Desde sus direcciones wagnerianas hasta sus direcciones de la música de Mozart, donde era el centro de su repertorio fue realmente Wagner
y Mozart. Como verán, la diversidad de gestos es muy variada, y lo que es interesante es que, si se fijan, está sentado, lo cual significa que es, está o dirigiendo un ensayo o dirigiendo una función de ópera. Mahler fue en vida, como digo, conocido sobre todo como ser un gran director de orquesta y respetado por muchos de sus colegas y reconocido hasta por sus peores enemigos como gran músico. Hay una figura muy importante también dentro de la historia del siglo XX, dentro de la música del siglo XX, que es contemporánea a Gustav Mahler, como es Richard Strauss. Si hacemos una comparación, y haré muchas veces esta comparación durante el transcurso de la conferencia, si hacemos una comparación de cómo dirigía Strauss a cómo dirige Mahler, se ve la diferencia de los dos caracteres. Yo les invito a que busquen, hay grabaciones que se pueden encontrar en internet perfectamente. Hay una grabación muy interesante de Strauss dirigiendo, y Strauss cuando dirige, dirige prácticamente sin movimiento, moviendo la batuta para arriba y para abajo, mientras la orquesta toca con una gran energía. Y de hecho existe una grabación también donde se ve a Strauss dirigiendo el final maravilloso del terceto del Caballero de la Rosa, y hay un momento que se descubre cómo saca el reloj y ve y acelera el tempo. Era porque llegaba tarde a su partida de skat que tenía todas las tardes con sus amigos, y dijo, vamos a acelerar esto, porque solamente para que ustedes visualicen los dos caracteres tan opuestos, que también tiene mucho que ver con su música. Mahler jamás haría algo así. Mahler era un apasionado de la música, y sus enfrentamientos con los músicos le llevaba a tener realmente luchas con todas las orquestas por las cuales él fue pasando, por todas. Y para hacer una rápido pasaje sobre la biografía de Mahler, Mahler nace en 1860 en un pequeño pueblo en Bohemia, en Kalitzke. Enseguida, relativamente pronto, se mudan a la ciudad de Iglau, donde pasa su niñez, y en la década de 1870 ingresa en el Conservatorio de Viena, y a partir de 1880 empieza su carrera como director de orquesta. Mahler viene de una familia relativamente humilde. Bernhard Mahler consigue construir en Iglau una destilería o un lugar donde el padre de Mahler, un lugar donde se regenta y se sirve alcohol, vino, destilados, y consigue llegar a una, más o menos, a un estatus económico relativamente tranquilo, pero nunca llega a tener una gran riqueza la familia de Mahler. Mientras que Mahler, como director, sí que, además de ser muy consciente de su talento como director de orquesta, supo gestionar muy bien cómo iba transcurriendo su carrera y también sus recursos económicos. Ahora vamos a pasar quizá a la siguiente gráfica, que es lo que quizá ustedes desconozcan. Mahler, la carrera como director de orquesta de Gustav Mahler. Empieza lo que me parece más significativo. Es primero la duración de las etapas como director de orquesta, y segundo, la importancia de las ciudades. Empieza primero en un pueblecito, Bad Hall, con una orquesta muy pequeña, dirigiendo operetas,
Después pasa a Laibach, lo que hoy se llama Ljubljana, la capital de Eslovenia. Después pasa a Olmütz, después ya pasa a Kassel, después Leipzig, donde tuvo una rivalidad con uno de los directores más importantes de la época, con Artur Nikisch. Después pasa a Praga, después pasa ya a ser director artístico en la Ópera de Budapest y después pasa a Hamburgo, donde conoce a Hans von Bülow. Después ya pasa a Viena, donde está el centro de su actividad. Su etapa en Viena me van a permitir que un dato revelador de lo que es la actividad de Mahler en la Ópera de Viena. Previa a la llegada de Mahler a Viena, no se apagaban las luces del patio de butacas durante las representaciones. Mahler fue el primer director artístico que impuso que la sala se oscureciera durante la representación de la ópera. Eso le causó muchos problemas con el público porque, como ustedes saben, la ópera, aparte de ser un espectáculo artístico, musical, escénico, era también un evento social. Y otra de las cuestiones que también le produjo muchos problemas fue la decisión de prohibir la entrada de los espectadores a la sala durante la representación de un acto. Significaba que aquel que llegaba tarde no podía entrar. Y eso tampoco le causó muchos amigos dentro del público. El hecho, además, también de ser judío, el cual, aunque Mahler se bautizó y se convirtió al catolicismo, como decían en Viena, el que nace judío siempre es judío. Bien, en Viena pasa la mayor parte de su vida artística, hasta 1907, y de 1907 a 1911 termina su carrera artística, primero en el Metropolitan en Nueva York y después con la Orquesta Filarmónica. Una pequeña anécdota también sobre la visión de lo que es Mahler, su visión del sonido de la orquesta dentro de lo que sonaba dentro de la cabeza de Mahler. Mahler hizo una visita una vez con la Filarmónica de Nueva York a las cataratas del Niágara y comentan los músicos que dijo: ven, señores, esto sí que es un fortísimo. Esa es un poco la personalidad de Mahler, extrema en todos los sentidos. Y ahora me gustaría que ustedes viesen algo que para mí es revelador. Si comparamos lo que es la duración de la estancia de Mahler en las ciudades y el tiempo de composición de sus sinfonías. Como verán, Das Klagende Lied es la primera gran obra que él escribe. Un pequeño detalle, como que me resulta revelador. La primera obra que Mahler compone, que se tiene constancia, es una polca para piano con una introducción de una marcha fúnebre. Son dos cosas que están totalmente alejadas. Ese es el universo de Mahler. Componer una obra banal y al mismo tiempo una obra de una enorme profundidad. Bien. Como decía, Das Klagende Lied, después la Sinfonía número 1, que tarda 4 años en componerla, la Sinfonía número 2, que también tarda relativamente mucho en componerla, la Tercera Sinfonía, la Cuarta Sinfonía. Y he dejado todo esto, las 24 canciones de Schnaben Wunderhorn, porque es justo el periodo de lo que se denomina en su periodo compositivo el periodo del Wunderhorn o del el cuerno o el cuerno mágico, por así decirlo. Así tenemos las tres etapas compositivas de Mahler: la primera, que sería Das Klagende Lied, la primera sinfonía; después de Schnaben Wunderhorn, lo que sería el periodo Wunderhorn hasta la cuarta sinfonía; la quinta, la sexta, la séptima y después ya las sinfonías finales. ¿Qué es lo que nos llama la atención?
Como decía, Mahler cada vez necesita menos tiempo para componer. Necesita menos tiempo porque ha encontrado su propio lenguaje. Segunda cosa que me llama la atención de este gráfico. El agujero en 1907. En 1907 es cuando Mahler es expulsado de la ópera de Viena y, lamentablemente, ese verano no compone ninguna sinfonía. Hoy vamos a hablar de esta primera parte, hasta la finalización de la sinfonía en re mayor, de la primera sinfonía, de los inicios a la primera sinfonía. Como decía Schoenberg, ¿qué es lo que podemos hacer para honrar la figura de Mahler? Interpretar su música. Y hoy vamos a interpretar partes de la primera sinfonía quitándole el elemento en el cual Schoenberg llama la atención sobre al público, que era lo que más se le reconocía a Mahler. Schoenberg dice, casi todos los enemigos de Mahler reconocen a Mahler como gran orquestador. Y dice al mismo tiempo, es curioso que en aquello que todo el mundo le reconoce, donde realmente tenía talento, es en el aspecto de su música donde él se sentía más inseguro. Continuamente estaba corrigiendo las orquestaciones. De hecho, la primera sinfonía la interpretó por última vez en su etapa en Nueva York, con la Filarmónica de Nueva York, y aún ahí, prácticamente 20 años después de haberla compuesto, la sigue corrigiendo la instrumentación. Y lo que vamos a hacer es hoy interpretar parte de la música de Mahler sin la instrumentación. Yo lo compararía, para demostrar la grandeza de la música de Mahler, vamos a quitarle el elemento más llamativo, que es las grandes orquestaciones de Mahler. Vamos a quitarle aquello que más nos impacta. Cuando vemos una sinfonía de Mahler, ya antes de que salgan los músicos, nos vemos absolutamente impactados por la cantidad de atriles que hay desplegados en el escenario. Hoy no. Hoy solamente van a escuchar la música tal como él la concibió, desde el piano. Mahler empieza su primera sinfonía de una forma extraordinaria. Esa simple nota tenida en prácticamente todos los ámbitos de la orquesta, y Mahler escribe debajo, como un sonido de la naturaleza, como un sonido de la naturaleza, que es realmente... Cuando uno empieza a dirigir la primera sinfonía, tiene la sensación de que está adentrándose dentro de un, no sé si dentro de la naturaleza, pero realmente desde el primer momento nos impacta por ese sonido envolvente que crea desde el principio. Y para volver con la comparación con Strauss, todos ustedes conocen que la Sinfonía número 1 de Mahler lleva el sobretítulo Titán, que hace referencia a una novela de Jean Paul, pero en principio la primera versión que se estrena en Budapest en 1889 iba a ser un poema sinfónico que iba a llevar el título de La vida. Y reflexionando, ¿qué otros
¿Qué otros poemas sinfónicos hacen? Evidentemente, cuando habla de la vida, él habla de su vida. Si lo comparamos, por ejemplo, con el principio de la vida de Héroe de Strauss, que también es, de una manera, vamos a decirlo irónicamente, humilde, vida de héroe humildemente, dedicada a sí mismo y donde Strauss retrata sus grandes hazañas citando sus propios poemas sinfónicos, Strauss no empieza de una manera temerosa, sino empieza con un... una entrada impetuosa de la orquesta, que no tiene nada que ver con ese la que va a aparecer durante la sinfonía durante muchas, muchas ocasiones. Y me van a permitir, me he traído el violonchelo. Cuando Mahler habla de un sonido de la naturaleza, hace tocar a la cuerda, en armónico. Esto es una cuerda al aire y el armónico es... De tal manera... Imagínense ustedes ese sonido no cálido de la, digamos, de la cuerda vibrada, como sería, sino frío. Es como si estuviésemos, y además tiene un problema, incluso está un problema físico. Cuando yo toco este armónico, la afinación es un poquito más baja que lo que correspondería a una octava real. Y sobre ese armónico, que es un poquito más bajo en la afinación, se tiene que afinar un grupo de 8 instrumentos, la flauta, el clarinete, el oboe, el corno inglés, el pícolo, el fagot, tienen que afinar sobre este la desafinado. Por eso dice como un sonido de la naturaleza, porque es imperfecto. La afinación perfecta no existe dentro de la naturaleza. Y eso ya la inteligencia con 24 años del conocimiento de... Lo voy a dejar aquí un momentito. Del conocimiento de la física y del sonido de la orquesta viene por su conocimiento de los recursos de la orquesta. Y porque hay otro momento que también empieza con armónicos, como es el principio de la ópera Lohengrin, donde Wagner también utiliza el mismo recurso. Bien. Estamos comenzando la música y aparece la cuarta. Y una respuesta. Y ahora escuchamos una serie de cuartas. Y de repente, en este momento donde estamos esperando a que llegue esta nota, escuchamos sobre esta una llamada de los clarinetes, como si viniesen
un grupo de cazadores desde la lejanía. ¿De dónde viene esta llamada de los cazadores? Primero viene de una cita casi literal de uno de sus profesores de composición en Viena, como es Anton Bruckner, con el cual tuvo una relación de admiración. Y, de hecho, Mahler escribió una versión para cuatro manos de su tercera sinfonía, por la cual recibió grandes elogios por parte de Bruckner. Pero ahora voy a tocar otra vez la primera de Mahler. Y ahora voy a tocar el principio del scherzo de la cuarta sinfonía romántica de Anton Bruckner. Prácticamente no lo diferenciamos y además está en la misma tonalidad. Pero, ¿Bruckner de dónde cogió esto? ¿De dónde coge Bruckner estas trompas llegando desde la lejanía? Al final, siempre terminamos en dos compositores. En tres. O en Bach, o en Beethoven, o en Wagner. En este caso, es Wagner, en concreto, el principio del segundo acto de Tristán y Isolda. Solo hemos avanzado 10 segundos dentro de la primera sinfonía. La cantidad de referencias que hace Mahler, primero al subconsciente, acercándonos a la naturaleza, después al elemento romántico de relación del ser humano con la naturaleza, y después, quizá, con lo heroico, utilizando las trompetas desde fuera. Estamos. Y ahora las trompetas es como si respondieran desde fuera. Están situadas fuera del escenario, responden a esos clarinetes que acaban de sonar nada más comenzar la sinfonía. Y después ocurre algo maravilloso. Estamos continuamente escuchando cuartas. Una cuarta es si cogemos un sonido y contamos cuatro sonidos hacia abajo. Esto sería una cuarta. Una secuencia de cuartas.
todo eso mientras está sonando un grave todo el tiempo. Nunca nos abandona, jamás. Es un sonido al mismo tiempo amenazante, al mismo tiempo reconfortante, y sobre el cual se van desplegando todo este tipo de actuaciones de las trompetas, de los clarinetes, de las trompas, hasta que poco a poco la música se va poniendo en movimiento. Poco a poco se va moviendo hasta quedarse en una llamada respuesta. Comienza realmente la sinfonía con una cita literal de una de sus primeras canciones, de su primer ciclo importante de canciones, como son las canciones del Camarada Errante, en concreto la canción número 2, Ging ich heute Morgen über das Feld, que viene a ser cuando salí esta mañana al campo, traducido de una manera bastante, bastante libre. Es una, si se dan cuenta, el principio es una cuarta descendente, igual que la llamada de los. Continuamente van a estar ustedes escuchando esas dos notas repetidas lentamente o rápido. Eso es lo que le da a la sinfonía una unidad increíble. Pero donde realmente se reconoce la grandeza de la música de Mahler es cuando, en mitad del primer movimiento, vuelve otra vez a hacernos prácticamente a imitar los sonidos de la naturaleza. Y ahí es donde yo tengo que volver a uno de los compositores antes citados, a Beethoven. Es decir, ¿de dónde viene esto? ¿De dónde viene el citar a los pájaros casi literalmente? Estamos realmente escuchando al cuco, y si recordamos, en la sinfonía número 6 de Beethoven, la pastoral, hay un momento donde Beethoven también imita los sonidos de la naturaleza. En concreto, al final del segundo movimiento, es la imitación, hasta incluso Beethoven escribe el nombre de los pájaros, ruiseñor, el cuco, escribe todos los, y la codorniz, este sería la codorniz, el cuco está claro, y el ruiseñor mezcla los tres pájaros. Lo mismo ocurre con la música de Mahler. Mahler no hace ninguna indicación de animales concretos, pero nos mantiene. Y aquí ocurre algo maravilloso.
ha descompuesto el tema y de repente escuchamos un grave, amenazante. Se lo voy a tocar lo mismo con el violonchelo. Para que ustedes perciban la diferencia de sonido. Al sonar esta cuerda al aire, estamos recordando de nuevo el principio. Verán, gracias. Como esto la música no se mueve, estamos quietos, estamos escuchando. La naturaleza en su más profundo y grandiosa forma de ejercer sobre nosotros una impresión majestuosa. Esto tiene que ver mucho con una vivencia fundamental, fundamental dentro de lo que es la vida de Mahler. El padre de Mahler, Bernard Mahler, era una persona violenta y en una situación donde el padre de Mahler agredió a la madre de Mahler, Mahler salió corriendo de su casa y se refugió en el bosque. Y mientras se refugió en el bosque, empezó a darse cuenta de todos los sonidos que le estaba escuchando. Y empezó a escuchar desde los pájaros hasta el sonido primigenio de la naturaleza y, curiosamente, una banda de música. Y a lo largo de las conferencias verán que las marchas militares tienen una importancia fundamental en la música de Mahler. ¿Y por qué escuchó una banda de música? Porque Iglau era un lugar donde había una especial concentración de bandas de música militares y, por lo tanto, era bastante lógico, hasta bastante probable, que en el momento en que uno saliese a la naturaleza, escuchase de lejos música militar. Y esto, esta percepción de la música que se para, que no transcurre nada, que la misma quietud de la música nos deja como en estado de éxtasis y en estado de shock al mismo tiempo, es lo que hace que la música de Mahler adquiera después en los momentos grandiosos la fuerza y la energía que todos conocemos. Por eso me gusta resaltar tanto estos momentos porque son fundamentales. Seguimos con él y aparecen y aparece un acorde, hay una modulación. Y desde lejos, de repente, aparecen las trompas. Y ahora aparece el momento como el despertar de la naturaleza, con una simple... ¿Recuerdan? Ahora, ¿qué es lo que ocurre?
con un simple cambio de una nota, de esta nota, a esta. Una simple nota, yo cada vez que la escucho, cada vez que lo dirijo, cada vez que lo interpreto, se transforma algo dentro de mí. Siento como realmente que, después de haber escuchado todo lo anterior, se abre la música, se abre la propia naturaleza, se abre hasta el propio instrumento. Como yo siento hasta que casi me da las gracias por haber tocado el fa sostenido en vez de fa natural. Y eso es lo que es maravilloso y mágico dentro de la música de Mahler. Su primera sinfonía fue un enorme fracaso. Para hoy, para nosotros, incomprensible. El primer movimiento, cuando se estrenó en Budapest, bueno, tuvo una cierta aceptación. El segundo movimiento también fue relativamente bien recibido porque se mantenía dentro de lo que era, podía ser una sinfonía. Y, por ejemplo, si incluso tomamos el principio del movimiento, como verán, es otra vez el intervalo de cuarta, pero metido dentro de un ritmo de scherzo 3x4. Viene a ser un movimiento de scherzo relativamente convencional, con un trío maravilloso en fa mayor. Con de una dulzura maravillosa, que nos recuerda un poco también a el trío del scherzo de la cuarta sinfonía de Bruckner. Esto es lo que acabo de tocar, como verán. Trío de la primera sinfonía de Mahler. Bien. Y el scherzo es, dentro de lo que podría ser la sinfonía, lo más convencionado, como convencional. Termina con un y ahora es cuando vino realmente el golpe de efecto y donde Mahler dejó a todo el público en Budapest y a muchas generaciones del público absolutamente atónito. El famoso tercer movimiento de la primera sinfonía. Hasta ahí yo lo hemos escuchado. Una cuarta descendente. Nada nuevo. Incluso también Bruckner utilizó un recurso parecido. Para el tiempo lento de su cuarta sinfonía. Bien. Pero ahora introduce en el mismo momento dos elementos inimaginables. El primero, el canon de Bruder Jakob o Frere Jacques, que seguro que ustedes lo conocen, en modo menor, ya que el
conoce ese canon, pero utilizado en modo menor. Y segundo elemento que dejó al público desconcertado, lo tocaba un instrumento que jamás habían oído tocar un instrumentista solo, al contrabajo solista. Todos los contrabajistas de las grandes orquestas y de todas las orquestas del mundo están esperando tocar la primera sinfonía para tocar este solo, que suena en el contrabajo de una manera oscura y casi, digamos, sarcástica, irónica. Sorprendente. Y después no entra ningún grupo importante de la orquesta, como son los chelos, no, entra el fagot y después entra la tuba en un registro dificilísimo también. O sea, no utiliza la belleza del sonido de la orquesta, sino lo utiliza para sus propios intereses, el confrontar lo banal con lo sublime. Esa es la esencia de la música de Mahler, la confrontación directa de su vivencia cuando él sale a la naturaleza después de un shock, como es la violencia que vivió en su casa, encontrarse en la naturaleza y encontrarse lo sublime de la naturaleza con lo banal de la música, lo banal de la música militar. Esa es la esencia de Mahler, el superponer planos, no solamente planos sonoros, sino planos emocionales, planos atmosféricos de cómo está construida la música. Mahler lo que quiere construir es, con sus sinfonías, abarcar la totalidad del universo. Mahler quiere abarcarlo todo, y todo es desde lo sublime hasta lo más banal. Y eso, en 1889, cuando se estrena en Budapest, causa un estupor y hasta incluso causó enfado. Después, cuando se interpretó varias veces en Weimar, hay un texto muy interesante de Karl Kraus hablando sobre la sinfonía irónica, primera sinfonía de Mahler, hablando de sinfonía irónica, donde dice: lamentablemente, el ruido que producían los espectadores no nos dejaba escuchar la música de este joven compositor Gustav Mahler. Esa es la percepción que tenía entonces el público sobre su música. Y lo peor de todo es que no termina ahí el insulto con el... Claro, estamos hablando de una sinfonía, el género de heredero de Beethoven. Brahms acababa de terminar sus cuatro sinfonías. Era solamente accesible a lo más alto de la composición. Y de repente aparece un joven judío introduciendo una música banal, tocada por un instrumento que no, prácticamente nunca ha tocado solo, y además introduce, todavía peor, la música popular cíngara, de los cíngaros húngaros. Cuando lo estamos tocando en la orquesta, hay que imitar el no como está escrito, si no lo hacemos. Ahí es cuando ya el público, digamos, los habituales de las salas de conciertos ya dijeron: no, ya no, esto ya es demasiado. Ya es esto que nos metan las canciones populares de la música de salón en una sinfonía, esto es un insulto demasiado grande. Pero ¿por qué lo utiliza Mahler? ¿Por qué? Porque donde nos quiere llevar es a un lugar thank you.
al lugar más bello de la cuarta canción de su ciclo del Camarada Errante, Die zwei blauen Augen. Como verán, esto les sonará, este acompañamiento. Sonará de esto. El adagietto de la Quinta Sinfonía. Ya el acompañamiento, digamos, en cascada del arpa. Aparece en la primera sinfonía, en el centro, digamos, entre paréntesis, entre la música más banal, aparece. Es la mezcla de lo sublime y lo banal. Y Mahler termina el tercer movimiento de nuevo con abandonándonos prácticamente. Este tercer movimiento se titulaba originalmente Comedia humana y tenía una larga historia basada en un cuadro de Callot, que era un pintor relativamente conocido en la época de Mahler, que representaba a los animales del bosque llevando al entierro al cazador, lo cual era una imagen tremendamente compleja, muy, digamos, en el estilo de la complejidad emocional y de la complejidad de planos de los cuales podemos hacer una lectura de una de las sinfonías de Mahler. Y ahora viene el cuarto movimiento, titulado originalmente Dal Inferno, del infierno. Comienza con una explosión. Estas tres notas, es como si realmente cayeran rayos como si realmente se abriese el cielo y expulsase energía o rayos o truenos, como ustedes lo quieran llamar. Pero tiene una fuerza este principio del cuarto movimiento y es continuamente. Nos mantiene todo el tiempo con un bajo sujetados a la dominante de fa menor que no aparece. Hasta prácticamente pasado un minuto de estruendo y de explosión de energética de toda la orquesta. Digo, este principio ¿de qué me suena? Y tenemos que volver otra vez a Beethoven. Principio del cuarto movimiento de la novena sinfonía. El elemento de chocar dos armonías disonantes y después resolverlas es el mismo
pasa es que Mahler, Beethoven solamente lo utiliza durante 4 compases. Mahler lo alarga casi 2 minutos. 2 minutos de mantener esa tensión, de no soltar, de anticiparnos el tema. Hasta ahí tenemos que aguantar. Hasta ahí nos mantiene Mahler en el infierno. ¿Y qué es lo que ocurre? De repente hay un momento en que realmente la música parece que... que se queda parada. Y de nuevo la llamada. Y de lo que es una nota agresiva, Mahler. Construye un tema maravilloso. Típica melodía que podemos, que todo el mundo espera hoy de las sinfonías de Mahler. Y lo que es el típico momento donde ya podemos reconocer en su primera sinfonía que es Mahler 100%, es el final de toda esta sección. Necesita mucho tiempo para acumular la energía, pero necesita mucho tiempo también para dejarnos respirar. Como decía, Mahler no da tiempo, no da tregua, como en otros compositores, como en Brahms, donde las transiciones son relativamente orgánicas. Mahler pasa de un lugar accesible y cercano a un lugar de repente. De nuevo estamos ante la lucha del propio Mahler consigo mismo. ¿Y qué es lo que ocurre? Mahler lo que hace extraordinariamente bien es anunciar algo. Y nos encontramos que de repente... como si fuese a venir algo extraordinario. Lo mismo lo vamos a escuchar en fortísimo. Y aquí, en este momento, es donde cada vez que dirijo la primera sinfonía, y a todos los que participan conmigo en la orquesta, y espero que también a todo el público, el corazón se para. Se para. Está escrito hasta por el propio Mahler. Está escrito pausa de aire, Luftpause. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hace Mahler? Para. Y de repente... de una tonalidad, no se puede ir de aquí
está prohibido por todos los profesores de armonía del mundo. No se puede hacer. ¿Qué es lo que utiliza? Utiliza la participación del público. Utiliza esa inspiración, esa comunicación que tiene que existir entre el público y la orquesta, entre el público y el artista, para que ustedes participen de ese cambio de, se puede decir, de paradigma dentro de la sinfonía, y ustedes perciben que este cambio de aquí es como si el cielo cae sobre nosotros. Y ahí es donde aparece el verdadero titán. Ahí es donde aparece. Y eso es la grandiosidad. Nunca, jamás se había hecho algo tan audaz en una sinfonía. Jamás. Estas otras por las cuales de las razones, la sinfonía fue devastada por los críticos, hasta por sus mejores amigos. Es decir, esos cambios armónicos no se pueden hacer. ¿Y qué es lo que ocurre en el cuando parece que la música va a terminar? Se va quedando sin fuerza el titán y de nuevo aparece el principio. La caída de cuartas. De nuevo las trompas. Los pájaros. Todo vuelve a recuperarse, como en la novena de Beethoven, que recupera también los temas que han aparecido en los diferentes movimientos. Y nos va metiendo poco a poco en un lugar recupera de nuevo el tema lírico, y después ahí está la gran diferencia con Strauss. Mahler construye un final maravilloso. Pero eso no es de Mahler. Eso me lo acabo de inventar. Podría haber sido un final maravilloso, pero Mahler lo hace mucho mejor que yo. Porque crea. Y entonces es donde viene realmente la personalidad de Mahler. Da un golpe en el estómago a todo el mundo. Literalmente. Está escrito en la partitura con fuerza bruta, las violas. Y ahora es como si fuésemos
acercándonos con un microscopio a lo que acabamos de escuchar. Más lento. Y sobre eso construye una fuga para llevarnos, esta vez sí, al... Aparece el tema del principio. No tocado por las trompas, exultante por las trompas. Pide en la partitura algo que no es habitual. Que las trompas se levanten, que se levanten y que toquen con la trompa en alto, con la trompa como elemento simbólico también del héroe. Y hace... La caída de cuartas de la manera más esplendorosa en la tonalidad de re mayor. De esta forma tan, tan espectacular termina la primera sinfonía y que hoy, cuando la interpretamos, siempre es un grandísimo éxito, pero cuando se estrenó fue un fracaso. Y aún muy entrada en la vida de Mahler, cada vez que se interpretaba, siempre había una enorme oposición, o enorme. Había sus seguidores como Schoenberg, o sus grandes enemigos, que consideraban que eso era música de segunda clase. Ahora me voy a permitir que con mi amigo Eduardo interpretemos el cuarto movimiento de la primera sinfonía, tal como seguramente lo interpretaban Gustav Mahler y Bruno Walter. De una manera camerística, pero donde realmente no, yo no percibo que falte nada, sino al contrario, ahí es donde realmente yo puedo sentir que aunque no esté la orquesta tocando al completo, la fuerza primigenia que tiene esta música intrínseca en sí mismo sale todavía más a la luz. Espero que disfruten ahora de la interpretación de la primera sinfonía y doy la bienvenida a Eduardo para que a continuación... Como ilustración, yo creo que he buscado muchas imágenes que podían reflejar el infierno, pero creo que el propio Mahler refleja el infierno en sus propias palabras. Y verán que aquello que dice de una manera, digamos, poéticamente seguramente discutible, pero que tiene la esencia de la juventud y de la fuerza, está reflejado en la música. Muchas gracias.
Thank you.
Thank you.